Hola Venus aparece como una típica comedia romántica a primera vista. Al principio no me gustaba este drama porque los protagonistas me recuerdan otro proyecto suyo que estuvo cerca de ser un desastre para mí. Pero las altas calificaciones me hicieron vacilar. Con solo 24 episodios en total, me convenció aún más de que vale la pena el riesgo. Y ahora tengo que decir que me alegro de haberle dado una oportunidad a esto. Es fácil enamorarse de este drama a pesar de su simplicidad y previsibilidad. Mi revisión de Venus a continuación destacará algunos de los mejores aspectos de esta producción y por qué deberías verla. Lu Zhao Once es el recién elegido presidente del Hospital Anxin. Tiene 28 años y proviene de una familia rica. Es guapo, juguetón e inteligente. Pero cuando se trata de trabajo, Lu Zhao Once es serio y capaz. También es de mente abierta, optimista y sensato. Jess Ilan es un pediatra del Hospital Anxin que trabaja temporalmente para dar servicio a un pueblo montañoso. Ella es una mujer pesimista debido a su desafortunada infancia ya que su padre murió joven. Jess Ilan es dura y decidida con el objetivo de comprar su propia casa. Ella también es recta y directa. Odia los chismes y besar en el trabajo, lo que la hace insociable. El asistente Lin es el ayudante especial de Lu Zhao Once. Es un hombre serio y directo que dice las cosas como son. También es el consejero de amor de Lu Zhao Once con conocimiento recogido en secreto de novelas web románticas. Jia Jia es el mejor amigo y compañero de casa de Jess Ilan. Ella es una novelista web romántica. Jia Jia también trabaja en un café para obtener ingresos estables, así como para observar a los clientes para obtener ideas para sus escritos. Ella es la consultora de amor de Jess Ilan con consejos interesantes para ofrecer la mayor parte del tiempo. El doctor Jian es pediatra en el Hospital Anxin y compañero de trabajo de Jess Ilan. Se rumorea que es el enamorado de Jess Ilan, pero ha rechazado su confesión. Su novia actual es el doctor Su Qining. El doctor Jian es un buen médico pero tímido. Es alguien que prefiere confundirse en lugar de tomar una posición cuando importa. Xiao Yu es productora de medios y exnovia de Lu Zhao Once. Ella es bonita y tiene una personalidad burbujeante. La señora Lu es la madre de Lu Zhao Once. Ella tiene una relación cercana con su hijo. La señora Lu es de mente abierta y observadora. El presidente Lu es el padre de Lu Zhao Once. Controla un grupo de empresas de atención médica y es un hombre muy rico. Anxin Hospital es una de las compañías del grupo. Gao Xian es uno de los vicepresidentes del Hospital Anxin. Es un veterano con intereses arraigados e influencia en el hospital. Es visto como un partidario de la familia Lu Gao Xian es astuto y astuto. El doctor Huang es el jefe del departamento de pediatría del Hospital Anxin. Por lo tanto, también es el superior directo de Jess Ilan. El doctor Huang es un médico experimentado y capaz, pero un líder de equipo horrible y un besador de culos. Es un hombre mezquino y tiende a intimidar a sus subordinados. El doctor Su es un médico de renombre y uno de los vicepresidentes del Hospital Anxin. Se esperaba que fuera el nuevo presidente del hospital, pero su nombramiento fue archivado a favor de Lu Zhao Once en el último minuto. Por lo tanto, el doctor Su parece antagónico y no apoya a Lu Zhao Once. Wang Mei es la madre de Jess Ilan. Ella era una viuda que se volvió a casar y tiene un hijo con su actual esposo. Ella es una madre amorosa que está constantemente preocupada por el bienestar de su hija. El Hospital Anxin es un hospital privado con un programa de bienestar social mediante el cual enviará regularmente médicos a aldeas remotas. Los médicos estarán allí durante 3 meses antes de que sean llamados de nuevo al hospital. Jess Ilan es un pediatra del Hospital Anxin que ha sido enviado a la aldea de Taoyuan en una zona montañosa durante más de 6 meses. La han dejado en el pueblo porque ha ofendido a su pequeño superior, que se negó a retirarla. Una noche, conoce a Lu Zhao Once, que está en un viaje de pesca a la aldea. Lu Zhao Once ha quedado varado debido a un deslizamiento de tierra. Jess Ilan cree que es un ladrón que intentó robar su cordero, así como un falso vendedor ambulante de vino medicinal para desplumar a los aldeanos.
Por lo tanto, ella le hace pasar un mal rato al obligarlo a hacer tareas en los terrenos de la clínica del pueblo mientras espera que se despejen los caminos. Jesse Lan también encuentra ridículo cuando Lusao On se afirma que él es el presidente del hospital Anxin. Cuando Jesse Lan es repentinamente llamada de regreso al hospital, se sorprende de que Lusao On sea quien dice ser. Ella asume que Lusao On se vengará por lo que le hizo en la aldea, especialmente cuando la elige para ser su asistente personal. Hola Venus tiene un final feliz. Lusao On le propone matrimonio a Jesse Lan y ella dice que sí. Consumaron su relación al final del episodio 24. Jesse Lan ha aprendido a ser más positivo y confiar en el amor y el aliento de Lusao On. Como resultado, se ha convertido en una persona más feliz y mejor. Jia Jia y el asistente Lin también terminan como pareja. Ella va a comprar más de un café y una compañía también está interesada en comprar los derechos de autor de una de sus novelas. ¿Cuándo se reunió la pareja? Lusao On besa a Jesse Lan en el episodio 15 cuando se acercaron demasiado. Pero son interceptados por una llamada. Al día siguiente, Jesse Lan le pide a Lusao On que trate el beso como un accidente, ya que han estado bebiendo durante la cena. No está contento con eso y le pide a Xiao Yu que lo ayude a poner celoso a Jesse Lan. Pero cuando su acción enoja a Jesse Lan, lamenta haberla lastimado. Él la convence de que regrese pidiéndole que lo acompañe al cumpleaños de su madre. Lusao On le confiesa a Jesse Lan primero antes de que ella también admita sus propios sentimientos por él. Se juntaron como pareja en el episodio 16. Ella sugiere que se casen en el episodio 21 para protegerla de los rumores, pero ella derriba la idea ya que acaban de comenzar a salir entonces. ¿Hay una ruptura y un triángulo amoroso? No, la pareja no se separó después de reunirse. Ella solo finge romper con él en el episodio 22 por sugerencia del presidente Lu para que puedan acercarse a Gao Xian, quien ha estado difundiendo rumores sobre la pareja en un intento por derrocar a Lusao On como presidente del hospital. Luego solicita ir a la aldea de Taoyuan para convencer a todos de que han roto. Lusao On solo se entera del plan de su padre después de regresar de un viaje de negocios en el episodio 23. Luego finge estar enojado para disfrutar de ser persuadido por Jesse Lan. Lusao On aparece en la aldea de Taoyuan para darle una sorpresa a Jesse Lan después de que Gao Xian es arrestado. Él le propone matrimonio en el pueblo en el episodio 24. Tampoco hay triángulo amoroso y ex celosos. Aunque Xiao Yu es la ex novia de Lusao On, solo son buenos amigos. Ella aparece únicamente por el trabajo e incluso lo ayuda a poner celoso a Jesse Lan en el episodio 15. ¿Qué le pasó al padre de Jesse Lan? La madre de Jesse Lan revela que su esposo se suicidó en una conversación con Lusao On cuando ella viene a visitar a su hija en el episodio 10. Es por eso que Jesse Lan siempre ha estado resentida con su padre porque sentía que él los había abandonado. Su muerte la lastimó mucho ya que estaba cerca de él y era un buen padre. En el episodio 24, Jesse Lan se entera por Lusao On que Gao Xian la ha estado investigando para recopilar información para sus rumores. Después de que Gao Xian ha sido arrestado, se encuentra un archivo sobre Jesse Lan en su habitación. La investigación de Gao Xian revela que el padre de Jesse Lan fue diagnosticado con una enfermedad grave justo antes de suicidarse. Por lo tanto, no abandonó a la familia porque su negocio perdió dinero como se pensó inicialmente. Eligió terminar con su vida porque no quería cargar a la familia con su enfermedad. Les estaba dando una salida cuando no tenían más ahorros. Pareja lateral. El asistente Lin es un cliente habitual en el café de Jia Jia. Jia Jia lo ha estado observando y usa su comportamiento como material para sus novelas web. La asistente Lin se entera y obliga a Jia Jia a cambiar su historia en el episodio 10. No está satisfecho de haber sido representado como un villano. Jia Jia ha llamado al villano Kevin, que también es el nombre en inglés del asistente Lin. Afirma que su enamorado ha leído la novela de Jia Jia y se la ha contado. A Jia Jia no le gusta al principio, pero se hacen amigos cuando el asistente Lin se disculpa y se ofrece a ayudarla con la información comercial que necesita para sus escritos en el episodio 14. Jesse Lan descubre que el Kevin que Jia Jia menciona es el asistente Lin a través de las redes sociales en el episodio 17 y se lo cuenta.
Jia Jia se burla del asistente Lin con el hecho en el episodio 18. Se acercan más y él se ofrece a ser su agente para ayudarla a promover sus novelas a las compañías de filmación en el episodio 19. Ella le confiesa sus sentimientos en el episodio 24, a lo que él corresponde. Hola Venus es esencialmente un drama romántico de oficina sin angustia ni complicaciones. Es un reloj muy relajante y, lo más importante, dulce. Tiene una sensación cliché de un romance entre hombres ricos y chicas pobres. La historia es predecible y muy simple. Pero el cliché no quita el disfrute del drama porque ciertos aspectos de la producción se han hecho muy bien, como los diálogos y la ejecución de la trama. Es un romance muy positivo que hará que las espectadoras anhelen más. Si bien la historia tiene un entorno hospitalario, el trabajo médico de la protagonista femenina no se explora en absoluto, lo que es un poco diferente de Yuare My Hero. En cambio, el romance es el único foco del drama. Con la historia simple, el guionista se mantuvo en el tema e hizo uso del tiempo de pantalla para desarrollar la relación de la pareja en lugar de tratar de ser demasiado dramático. Él es el mismo guionista que nos dio Meet Yourself. High Venus es un drama libre de estrés que elimina la desaprobación de los padres, los excelosos y los malentendidos tontos. Si bien la familia de los chicos es rica, sus padres no son snobs que dan aires. Por lo tanto, no hay drama de que el chico sea forzado a salir con alguien del mismo estatus. Tampoco hay un tercero tóxico para descarrilar la relación de la pareja. Del mismo modo, los protagonistas son individuos responsables y sensatos que se comunican entre sí. Por lo tanto, los malentendidos se cortan de raíz antes de que se conviertan en un problema. En general, es un soplo de aire fresco poder disfrutar de un romance sin todas estas negatividades comunes. Es por eso que se siente bien ver este drama. Sin ninguna de las toxicidades, es edificante ver a la protagonista femenina lograr el crecimiento personal de la relación positiva con su novio y toda la pelusa que viene con ella. Creo que una de las principales razones por las que Venus es entretenida son los diálogos ingeniosos. Al igual que Yuare My Glory, las bromas y conversaciones de la pareja te mantendrán enganchado. Son burlones, cálidos, románticos, coquetos y profundos en diferentes momentos. Si solo ves las escenas sin prestar atención a los diálogos, este podría ser un drama bastante promedio con el tropo de la trama romántica. Por lo tanto, los diálogos han recibido la debida atención y reflexión a lo largo de los 24 episodios. Han sido escritos de una manera para mantener la química y el romance fluyendo. Entonces, incluso si la historia es predecible, no tienes la necesidad de saltar o avanzar rápidamente porque las conversaciones de la pareja son uno de los aspectos más destacados. Esta no es la primera vez que Joseph Tseng y Liang Hye cooperan en un proyecto. Fueron CEO estrellas en Time Flies and Yuare Here. Quizás es por eso que parecen tener una mejor química esta vez, ya que ya están familiarizados entre sí. En Venus, esta pareja en pantalla se ve perfectamente emparejada, ya sea en el departamento de apariencia o en la personalidad. Sus interacciones como amantes son naturales y agradables de ver. Puedes sentir el amor entre ellos a través de la pantalla, gracias a su química chisporroteante. En términos de actuación, tampoco puedo imaginar a nadie más interpretando a estos dos personajes principales. Tal vez la familiaridad entre ellos ya puso en marcha la facilidad para entrar en sus roles como amantes. Te deslumbrarán los ojos grandes y expresivos de Joseph Tseng y su rostro juvenil que emiten encanto para un drama romántico tan dulce. Liang Hye también es bonita y desempeña bien el papel de Jessie Lam, una dureza con un toque suave.